compañeras, compañeros. A veces se hace difícil encontrar palabras para acompañar a un ser querido a su última morada. Pero en este caso, una palabra basta. Una sola palabra que resume toda la dignidad y la fuerza y el calibre excelso de este hombre, cuya desaparición prematura aún para su gloria, aquí nos reúne. Una palabra. Proletario. Eso era Francisco J. Pérez. Para sus amigos, Paco. Un proletario en toda la extensión de la palabra. Y más aún, artista emérito, inventor insigne, paradigma de patriotas. Desde su más tierna infancia demostró una inclinación irresistible hacia el arte de la escultura. Pedazo de arcilla o belleza o de barro que cayera en sus manos era transformado en paloma de paz, en águila vencida por la fuerza obrera, en monumento al trabajo creador. Su tesón y su afán de superación lo convertirían bien pronto en propietario de una hermosa marmolería. Pero sus tareas de escultor no lo llevarían a olvidarse de sus deberes de proletario. Siempre pudo vérsele en la primera línea de combate contra todas las fuerzas opresoras. Y esos ideales revolucionarios no lo abandonarían nunca más. Su fervor patriótico lo llevaría a trabajar días y noches, infatigablemente, haciendo bustos con sus propias manos para sobrecumplir las metas. Y obsesionado con la idea de que para el próximo año las metas debían permitir que cada familia cubana tuviera un rincón patriótico en su casa, se puso a trabajar en lo que habría de ser su obra más importante. Una maquinaria para hacer bustos con gran rapidez, en cantidades no sospechadas hasta entonces. Miguel Ángel para los humildes. Por eso no podía hacérsele mejor homenaje que el acordado por sus compañeros del consolidado en Asamblea Relámpago, que fuera enterrado con su carné laboral, símbolo de su condición obrera, para que le sirviera de credencial en esa eternidad de trabajo creador, a donde seguramente irá a morar su alma proletaria. Compañeras, compañeros, solo me resta, en nombre de su atribulada viuda y de su sobrino hijo, darles mis más sentidas gracias por habernos querido acompañar en este triste día en que la naturaleza parece que no ha querido unirse al dolor de los obreros. He dicho. Gracias, Estamos terminando. ¿Trajo el carné? Le sirve de la clínica, ¿verdad? No, ese no, el laboral, el carné laboral. Ah, yo no tengo, soy ama de casa. No, el suyo no, señora, el del difunto, en paz descanse. Tenemos que añadirlo al expediente. ¿El de mi esposo? Sí, tía, ese carné fue cuando... Es que... Díselo. Es que a mi esposo lo enterraron con él.
¿Cómo? Sí, no sabíamos nada. Nadie nos dijo nada. Carmen. Mi tío era obrero ejemplar, ¿comprende? Sí, pero es que yo tengo que añadirlo al expediente. Ay, Dios mío, qué complicación. Espérate, tía, que esto tiene que arreglarse. Mire, compañero, yo le voy a explicar. Mi tío, vaya, lo querían mucho sus compañeros porque él inventó una máquina. Entonces, la noche del velorio, fueron los del sindicato a la casa y uno de ellos, emocionado, dijo, yo propongo que el compañero Francisco J. Pérez sea acompañado por su carné laboral. Y entonces pusieron el carné laboral dentro del ataúd. Claro, no se podría conseguir un duplicado. ¿Un duplicado? No sé, eso es muy difícil. Bueno, es lo único que se puede hacer en este caso. Sí, pero es que eso solamente puede hacerlo el interesado. Y en este María caso... Purísima. Yo creo que no debieron enterrarlo con el carné laboral. Todo eso es muy complicado. Bueno, mire, compañero, ya está enterrado. Ahora lo que hay es que buscarle una solución al problema. Sí, está bien, pero es que yo no sé. Yo primera vez que veo que una persona la entierran con el carné laboral. Bueno, esas cosas pasan. Pero no deben pasar. Bueno, pero pasó. Mi tío era obrero ejemplar. ¿Quién tiene la culpa de eso? Sí, nadie tiene la culpa. Sí, está bien, pero figúrese, si ahora les va a dar por enterrar a todos los obreros con su carné laboral. No, a todos los obreros no, que mi tío inventó una máquina. Sí, señor, está bien, pero yo te lo voy a hacer. No, ¿qué se le va a hacer? Muévase, haga algo, porque tampoco ahora ella se va a quedar sin la pensión porque falta ahí un... Claro, compadre, claro, cálmese. ¿Cómo me va a decir que no sabe lo que va a hacer? Usted está aquí para eso. Cálmese, compañero, esto está solucionado ya, ¿sabes? ¿De qué se trata? Nada, que acá la señora está gestionando su pensión y para eso necesita traer el carné laboral de su difunto esposo. Mi más sentido pésame, señora. ¿Y? Y te lo enterraron con él. ¿Tú has visto eso alguna vez? ¿Con su carné? Sí. Chico, ¿y tú piensas que por una simple formalidad la pobre señora se va a quedar sin su pensión? Bueno, nosotros estamos aquí para algo, ¿no? Esto está solucionado ya, ¿sabes? Mira, vamos a ir a ver a Medina, que es quien puede arreglar esto, ¿eh? Espera, vamos a consultar a Lisandro, que lleva chico, muchos años en esto. Si me gusta ir directamente a la mata, vamos a ver a Medina, ¿eh? Por aquí, señor. Desde luego no hay legislación que contemple este tipo de situaciones. Debido quizás al hecho de que la existencia misma del llamado carné laboral es algo muy reciente, tampoco hay una jurisprudencia en la que podamos apoyarnos. Nos encontramos ante un caso singular, un caso que sorprende por lo insólito. Y sin embargo no debería sorprendernos, porque hay que admitir que el hecho en sí de enterrar a un ser querido con aquellos objetos que le había acompañado en vida y que constituían, casi pudiéramos decir, una... hablando hiperbólicamente, una prolongación de su misma persona. En este caso, el carné laboral es un atributo sine qua non de un obrero. De un obrero ejemplar, doctor. Sí, sí, también de un obrero ejemplar. Como decía, se trata de algo que tiene raíces profundas en la historia, que hasta donde llega nuestro conocimiento, desde la época de los egipcios, hace ya unos cientos de años, se acostumbraba a enterrar al difunto con aquellos objetos que utilizaba en vida, para que su alma también pudiera hacer uso de ellos. Claro que en este caso el motivo ha tenido más bien un carácter simbólico, exento de toda connotación de tipo religioso. Pero aún así, el hecho material es el mismo y yo diría que sí, que es prácticamente lo mismo. Entonces, doctor, ¿tiene arreglo? Sí, lo que pasa es que como no se puede sacar un duplicado, porque eso solo lo puede hacer el interesado, es decir, el destinatario del documento, será necesario que ustedes procedan a la exhumación del cadáver. ¿Qué dijo? Que hay que sacar al tío Paco otra vez. Bien, compañero, entonces ustedes han escuchado al doctor. Tan pronto tengan el carné, me vienen a ver personalmente a mí. ¿Esto está solucionado ya? Tía, ¿qué te pasa? Cansada, ¿no? Compañero. Aquí está. Compañera, ¿a quién tengo que ver para solicitar una exhumación? Por favor, llene esta planilla.
Déjelo sobre la mesa. Yo vuelvo enseguida. No olvides lo de la exhumación. No, a eso voy. Mire, compañera, esto... Vaya, lo mío es distinto. Yo no quiero llevarme el cadáver de aquí. Cuando se pide una exhumación es para trasladar los restos. Bueno, pero yo pienso que el cadáver aquí está bien atendido. Yo lo que necesito es nada más que me den permiso un momentico para abrir el ataúd y sacar un documento que se quedó adentro, ¿sabe? Un papel. Pero eso debe de estar descompuesto. ¿Cómo va a estar descompuesto si hace 2 días que enterramos al tío Paco? ¿Cómo 2 días? Sí, por eso le digo que esta solicitud no... Por supuesto que no trae una orden judicial. No. ¿Eso qué? No será permitido verificar ninguna exhumación hasta tanto no hayan transcurrido 2 años después del enterramiento, a menos que sea dispuesto por orden judicial, haya sido embalsamado el cadáver o mediante autorización especial de la Dirección de Sanidad. No se permitirá ninguna exhumación sin el jefe local de sanidad y sin la asistencia al acto del mismo o de un delegado suyo. No será permitida la exhumación de cadáveres que fallecieron de peste bubónica, cólera asiático, tifus exantemático, difteria, viruela, escarlatina, lepra y muermo, sin que hayan transcurrido 5 años por lo menos de la exhumación y obtenido autorización previa del jefe local de sanidad. Quedan exceptuados todos aquellos casos para los que se haya obtenido autorización especial de la Dirección de Sanidad. Mire. Yo lo que necesito nada más es... Mire, compañero, tráigame una orden judicial o de la Dirección de Sanidad o venga dentro de 2 años. Si yo me encuentro aquí todavía, lo atenderé con mucho gusto. Para comedias, veramente. Por favor, a ver si aprovechamos ya que están en eso y abrimos la tumba de mi tío que está aquí cerquita. Allí. Un poco de respeto, ¿no? Qué impertinencia. Por aquí, doctor. Dale, vamos a ver. Una candela. No hay que hacerle caso. Estas cosas pasan. Tiene razón, pero vamos. Sobre todo cuando hay exhumación. ¡Miren! ¡Miren! Es aquí mismo. Ese es mi tío. Él era obrero ejemplar, ¿sabes? Y lo enterraron con el carné laboral. ¡Oye! Espera un momento. Oye, la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches. Entonces, el difunto no va a permutar para otra boda. No, señor. Lo que hay es que abrir y nada más. Ese queda en el mismo lugar donde está. No se preocupe, no es la primera vez que nosotros lo hacemos. Bueno, yo no sé, a la verdad. La verdad nada, chico, aquí lo que hay que resolver. Sí, pero es que... Es que nada, aquí no hay tanto papeleo ni nada de eso, compadre. Esto está hecho ya, usted se calla. Bueno, entonces, vaya, ¿usted cree que...? Yo creo que sí, esta noche resolvemos. Llegó la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó... Hierro. Espéreme aquí y estése tranquilo. Espéreme ya, compadre.
que... Sí, sí. Ese es mi tío. Muchacho, muy amable. Tío, con tu permiso, tío. Perdona, pero... ¿Quién vive? Yo no me quiero llevar el cadáver. Solo coger el carnet laboral, no es nada. No se preocupe, compadre, eso está hecho ya. Yo se lo dije. Oye, oye, no voy a dejar el cadáver aquí. Psst, oye.
tío. Pon de tu parte. Vamos a cerrar. Hola, tía. Ah, ¿eras tú? ¿Y esa bulla? No sé. Al fin lo conseguimos. ¿Qué cosa? El carnet. Mira. Ay, Paco. Pobrecito Paco, tan bueno que era. Pero, tía, es que... Su carnet, tan contento que estaba cuando se lo dieron. ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Dónde estarás ahora? Tía, tía, ya eso pasó. Ahora hay que resignarse, tía. ¿Pero cómo? ¿Eh? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, yo... ¿Y Paco? ¿Dónde está Paco?
Por favor. Aquí hay algo que no anda bien. ¿Que no anda qué? Que no anda bien. Un momento. Aquí aparece como que este señor ha sido enterrado hace 3 días. Pero sí está ahí. Estará ahí, pero tiene que haber sido exhumado. Y eso no consta en este libro. No constará en ese libro, pero ahí está el cadáver y los familiares y ahí están los papeles. Mire, por favor, que ya está entrando. Un momento, que hay otro caso por delante, un momento. Lo siento mucho, pero aquí dice que ese señor ya ha sido enterrado en esa misma bóveda hace 3 días. Pues ahí es lo que anda mal. Bueno, pues mientras no conste que ha sido exhumado, no se le puede volver a enterrar. Y eso usted debería saberlo. Así que atienda al compañero. Un momento, que yo estaba... Compañero, usted no es dialéctico. No, soy funerario y a mucha honra. Pero mire, yo oiga lo que le voy a decir. Tengo 20 años de experiencia. Y sepa usted que he enterrado a ministros, senadores, obispos, generales y doctores. Así que ustedes no tienen nada que enseñar. Sí, pues a ese señor no me lo entierra. ¿Qué le parece? Pues sí que lo entierro ya ahora mismo. Dale, Pancho. ¿Qué pasa? Dale, dale. ¿Qué pasa? Vinieron, para atrás, atrás por donde vinieron, atrás, atrás. Y no me pone los pies aquí nunca más. No me grite, no me grite. Le grito todo lo que me da la gana, que para eso estoy en mi cementerio. Mire. Esto lo cago yo con sus libros. Thank you.
y no vuelva nunca más. Los vecinos. Delia, ¿qué habrá pasado ahí enfrente? Vamos a ver lo que es. Perdone, pero no ha sido culpa nuestra. Si acaso van a embalsamar, pueden llamarte al teléfono. Ay. Pregunte por si no es. Ay, viejita, sintiendo su novedad. ¿Y quién fue ahora? Es el hija, Paco. Paco. ¡Ay, Paco! ¿Qué cosa? ¿Que se volvió a morir? Yo no entiendo nada. ¿Estás loca, hija? ¿Es eso? Yo no sé, parece que no estaba muerto completamente, de haber sido, ¿no? ¡Ay, qué extraño! Juanchín, despiértate, oye. ¿Qué? ¿Qué? No, que parece que tenías una pesadilla. ¿Quién? ¿Yo? No va. ¿Cómo? ¿Que no va? ¿Por qué? Ese es un gusano de seda. ¿Y qué? Es gusano. Aunque se vista de seda, gusano se queda. A ver, deja ver. No sirve, el gusano de seda es productivo. Hay que buscar otro tipo de gusano. ¿Dónde está Juanchín? Aquí, señor Ramos. ¿Va a terminar el boceto o qué? Bueno, señor Ramos, sucede que con la novedad del tío Paco... A ese paso no vamos a poder cumplir las metas. Bueno, eso es muy importante, compréndalo. Es que yo necesito... Es que... un permiso. Vaya. Señor Ramos. Más fuerza en ese bíceps. ¿Acaso no ha estudiado anatomía? Oh. ¿Y esto qué es? El pulpo.
¿Y se puede saber qué es lo que hace aquí un pulpo? Es el que usted pidió para caracterizar el imperialismo. Oh. Un poco pequeño el imperialismo, ¿no le parece? ¿Y esto qué es? Para identificar cada tentáculo con cada una de las compañías monopolísticas. Oh, muy bien, muy bien. American Steel, United Fruit, Empire State. Empire State. Empire State. Lifetime, Trust Company, eso está mal hoy. Tencent. Señor Ramos, oh, usted sabe el asunto de mi tío. Mire, Juanchín, yo apreciaba mucho a su tío y gracias a él pudimos cumplir las metas, ¿comprende? Pero ya es demasiado. Pero mire, señor Ramos... No, no, esos brazos no sirven. Hay que hacer más expresivos esos bíceps. Más fuerza, más fuerza. Señor Ramos... Tú. Pero mire, señor Ramos... Pero Kalimba, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues, chico? Señor Ramos, es que yo necesito su firma para que me den el permiso para poder ausentarme del trabajo. Hombre, haberlo dicho. Una pluma, por favor. Una pluma. Gracias. Vete, vete. ¿Mm? Mire, señorita, aquí en la tarjeta me han puesto que mi niño es atrofiado y él no es atrofiado, es lisiado. Mire, vaya a la mesa 42. Pero, señorita, van a arreglar lo de atrofiado, ¿eh? Vaya a la mesa 42. Gracias. Mire, compañera. Un momentico. Yo venía a solicitar una orden de exhumación. ¿De un cadáver? Sí, de mi tío. Mire, llene aquí. Señorita, me hace el favor. Gracias. Mire, el problema es que yo tengo el pie muy pequeño y no fabrican zapatos de esta medida, mire. ¿No le sirven zapatos de niño? Sí, traté de comprar un par, pero me dijeron que como yo no era niño... Mire, llene aquí. Bien. Mire, vaya a la mesa número 12. Mire. Gracias. Señorita, mire. Bueno. Dígame. Mire, yo venía para solicitar una orden de exhumación. ¿Y cuándo fue enterrado el difunto, que en paz descanse? Bueno, el problema es que no lo hemos podido enterrar porque como no tenemos la orden de exhumación. ¿Cómo, cómo? Sí, porque parece que el cadáver fue desenterrado por error. Entonces ahora no lo quieren aceptar en el cementerio. ¿Que no lo aceptan? Sí, todo está listo para enterrarlo ya. Entonces, si lo que quieren es enterrarlo, ¿para qué quieren una orden de exhumación? Bueno, ya le digo, en el cementerio. Vaya, no lo quieren aceptar. El señor de allí, en la puerta, dijo, bueno, pues no me lo entierran aquí si no traen la orden de exhumación. Figúrese, mi tía, la pobre, está de lo más triste. Lo que hicimos fue que nos llevamos el cadáver para la casa. Entonces ella está con los vecinos, velando. Allí me dijeron que aquí me podían dar una orden de exhumación. Sí, sí, ya ve. Mire, mejor diríjase a la mesa número 20. Allí le dirán, tenga. El problema es que tiene que firmar de todas maneras. Si por lo menos pudiera poner las huellas digitales. Dígame, ¿de qué se trata? Bueno, ya le estuve explicando al otro compañero que a mi tío ahora no lo quieren aceptar otra vez en el cementerio porque dicen, vaya, que no había una orden de exhumación. Entonces, dicen que un mismo cadáver no puede ser enterrado dos veces. Y, vaya, nosotros nos llevamos el cadáver para la casa y lo tenemos allí y no sabemos qué hacer. Mi tía, la pobre, le puso un poco de hielo y, vaya, yo creo que si yo consigo la orden de exhumación... Mire... Vaya al 46. Aquel que está allá con el tabaco, él le dirá lo que tiene que hacer.
Por favor, para una orden de exhumación. Vaya a la mesa número 12. No es con usted, compañero. Es que me mandan de un lado para otro. Sí, pero es que no son ni una ni dos, señor mío. Son 30 órdenes que por lógica natural requieren su proceso. Mire usted, mire cómo está la mesa. A que el señor no tiene ninguna queja. A ver, deme acá. Ajá. Una orden de exhumación. Como todo el mundo. Y verá que sale enseguida y complacido. Mire, compañerito. Yo creo que usted no entendió bien, o yo no me supe explicar. Yo no me referí a usted. Yo primera vez que lo veo. Pero es que ya llevo 3 días en esto. Sí, pero es que usted no se da cuenta de que son 30 órdenes. Que se dice pronto 30. En cambio, el compañero viene con... Diga. Usted no ha hecho la denuncia del caso en el ministerio, ¿no? Bueno, no me dijeron nada. No, mire, no importa. Yo le voy a dar la orden de exhumación y después usted hace la denuncia. Bueno. Es para no perder tiempo ahora ya que está aquí. Bien. Muchas gracias. Ya está. Mire, ahora tiene que ir al Departamento de Aceleración de Trámites. ¿A dónde? Al Departamento de Aceleración de Trámites, para que le pongan el cuño. Bueno, pero ese cuño no... No, este es el mío. Allá tienen que darle otro, que es el del visto bueno. Muchas gracias, compañero. Para servirle, compañero, estamos a vuestra disposición. Bien. ¿Ya ve? Sí, ya. Bueno, entonces lo mío... Lo suyo, señor, ya le he dicho que 30 órdenes no se resuelven así como así. ¿Dónde está el de patrón? El... Leve le forme dicio, glieo. Dai velis, svani per sempre il sogno mio, d'amore. L'aria è fuggito e muoio disperato, e muoio disperato.
compañero. Aquí es donde le ponen el cuño a... Coja su turno al final de la cola. Un momento, por favor. Pero si es un cuño. Ay, mire. Un momentico. Mire, un cuñito y ya. Un cuño nada más. No se nos demora nada. Ya, un momento. Por favor, compañero. Ande, hágame el favor, uno. Compañero, compañero. Oye, bájate o te llevo preso. No se precipite. Tenga paciencia. Espere que voy a confesarlo. Todo se arreglará. Ay, yo voy a verlo.
dos partes. ¡Lo agarraron, lo agarraron! ¡No, no, ahí, ahí! ¡Vamos por aquí! Dicen que está en el quinto piso. ¡Mueve, puerta, puerta! Vamos. ¡Señora! ¡Señora! ¡Ese! ¡Ese! ¡Cójalo! ¡Ese! Cuño nada más, sí, sí, para sí, todos los cuños que te quiera, cómo no. Dígame lo que ve aquí. Eso es un panteón, doctor. ¿Y aquí, aquí qué ve? Eso es un angelito. ¿Y aquí? Bueno, eso es una lechuza. Yo... ¿Y aquí, dígame aquí? Una corona de flores. Cuando yo fui allí a buscar... ¿Y aquí, dígame lo que ve aquí? Bueno, esos son dos funerarios cogidos de la mano, eso está claro, doctor. Pero mire, doctor, yo quiero que usted comprenda. Yo soy un trabajador, venga conmigo, venga conmigo, vamos, vamos. Pero mira, doctor, yo lo único que quería era un cuño para enterrar a, sí, a mi tío. Mi pobre, vamos, señor, los ojos. No tenga miedo, tranquilo. Si usted dice que se responsabiliza. Sí, 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 yo lo conozco perfectamente bien. Es como de la familia, ¿comprende? Ah, como de la familia, claro. De todas maneras, yo recomiendo mantenerlo bajo observación. Hay un traumatismo causado por la muerte del tío. Eso le ha afectado mucho. ¿Era como su padre? Ah, como su padre, claro, el complejo de Edipo. Su personalidad sensitivo paranoide. Por ese camino puede llegar a la violencia. Ojo, mucho ojo con él. ¿Qué pasa? No, nada. Que he tenido que dar muchísimas carreras. Hasta el señor Ramos tuvo que intervenir. Él siempre tan atento. Bueno, pero ya todo está resuelto. Ahora, primera hora mañana, hablo con lo de la funeraria. A ver si por la mañana mismo ya... Ay. Ay, Paco. Mi pobrecito Paco. Tía, tía, no te pongas así, tía. De todas maneras, habrá que llevárselo más tarde, más temprano. Vamos, anda. Vamos, tía. Ay. Tía. No, 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 no. ¡Paco! ¡Paco! Thank you.
No, dame el café. Llama al trabajo y di que estoy enfermo. Mira, vieja, te conseguimos más hielito. Ay, gracias, mija. ¿Tú crees que haga falta más? Bueno, yo creo que hoy se resuelva todo, Dios me pasa, vieja. Usted no tiene inconveniente en pagarlo esta vez por adelantado, ¿no? No, no, señor. Vaya, si de todas maneras tengo que pagarlo. Mire, aquí tiene el dinero. A las 11 pasarán a recogerlo. Muchas gracias. Enseguida se la mandamos. Gracias. Suelta un poco más ahí, Pepe, ahí. No, 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 no. Baje, baje un poco eso. Afloja un poquito tú, ¿eh? Yo quiero que se vea bien desde la puerta de entrada. Ahí queda bien, jefe. Ahí, compadre. Eso es. Ah, perdone, mire. No, allí, a la secretaria. Compañera. Usted dirá. Mire, compañera, traigo la orden de exhumación de mi tío ya. A ver, a ver. Óyame, doctor, ¿cómo se dice? ¿Metrópolis o necrópolis? No, necro, necrópolis. Te ve, compadre. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, pero le falta la firma. ¿La qué? La firma del responsable, compañera, de exhumaciones. Pero nadie me dijo nada de eso. No se podía prescindir de ese detalle. Es nada más que para ponerlo en el libro, compañera. Yo he tenido que hacer mil diligencias y he conseguido lo principal, la orden de exhumación. Una desgracia en la vida la tiene cualquiera. Compañera, por favor, ayuda. Vaya, es un detalle. Mire, tiene el cuño del Depatrán, pero le falta la firma. Ah, no, 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 entonces nada. No me moleste que estoy trabajando. Súbelo un poco más, que caiga con más gracia. Mire, sí, vaya al mismo lugar donde le pusieron el cuño y diga que le firme el responsable, ahí donde dice visto bueno. Compañera, pero... ¿Te sabes? Ay, mi madre, esto es la muerte. Bien, muy bien. ¡Juanchín! ¿Eh? Oye, viejo, que te estuvieron esperando, ya se fueron. No, ay, mi madre. Oye, oye, chofer, espera, espera. Aguanta. Oye. Esos son. Apura. Míralo allí, dale. Alcánzalo. Oye, oye, para ahí, chico. Oye, oye, que regresen a la casa, que en el cementerio no aceptaron los papeles, chico. Y estas cosas las vamos a usar no solo en el trabajo, sino también en la calle para crear conciencia. Mire, compañero. No, por favor, déjemelo en mi oficina, que ahora estoy muy ocupado. Bueno, ¿y el gorrito? Bueno, el gorrito está bien, pero las corbatas sí debemos usarlas. Y también tenemos que llenar el edificio de carteles como este. Pero primero, una sorpresita. En la carroza que saldrá como culminación de la campaña, irá un grupo de compañeritas del departamento con uniformes como este, representando al proletariado. Dentro del féretro irá el cadáver de la burocracia. La compañerita Bendoiro asestará un golpe al cadáver burocrático cada vez que intente levantar cabeza.
Compañero, mire, yo lo único que necesito es la firma del responsable. Ah, chico, para esto tienes que volver mañana. Acaban de marcharse ahora mismo. Pero, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ay. ¿Qué pasó? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No, es que estoy cansado, tía. ¿Fuiste a ver a ese señor del cementerio? Sí. Pero tú no tienes un amigo que pueda hablarle, a lo mejor. Tía, por favor. Sí, yo sé que ya las recomendaciones se acabaron, pero un amigo siempre es un amigo. Ya yo he visto a ese señor y he visto a todos los señores que hay que ver. El señor Ramos sentía una gran admiración por Paco. Yo estoy segura que si tú se lo pidieras. No sé lo que me pasa últimamente. Todo se me hace demasiado difícil. El que tiene padrino se bautiza, el señor Ramos. Tía, ya yo estoy cansado de molestar al señor Ramos para todo. ¿Está bueno ya? Bueno, pero él es tu jefe, ¿no? Si él quisiera... ¿Quién sería el de la idea de enterrar al tío Paco con el canela oral? ¿A quién se le ocurriría eso? Está bien, tío. Iré a casa del señor Ramos. ¿Te divirtiéndose, no?
Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? ¡Qué bien, sí! ¡Ay, la foto! Vamos. Pero si es que... Obedece, mi nena. Señor, señor, José Guerrero. Ya le dije que el señor no está en casa. No moleste más. He dicho que no te metas más en mi cama, que tú tienes tu casa y tu gato. ¿Quién anda ahí? Muñeca, anden acá, diablito, Tani. No, no. No. Rica, va. Eso no se juega, hija. Y usted nunca la usa. Bueno, hace tiempo. Suelta. ¡Pum! ¡Pum! Lo maté. Ven acá. Vamos, anda. Ahora la niñita entrega el jueguito a su papito. ¡Ah, dame acá! No, no la guarde. Malo, malo. Ah, sí. Abusador. Sí, déjame. Me lo cortó. Ay, señor Ramos, por favor. Señor Ramos. Ay. Ay. Cuidado, no se trabe. Señor Remo, digo Ramos. Ay. Ay. No, que no. No. Ay. Te atrapé. Suélteme. Ay, espérese. No. Ay, pero usted no hace ejercicios, ¿no? Ahora verás. No, no. Le he dicho que no. No, déjeme. ¡Ay, la mano! Que me aprieta. Ay. Ay, bruto, bruto. Malo. No. Ay. Ay, pero mire que ustedes son falsos, señor Ramos. Con permiso. Permiso, señor. ¿Qué tal, muchacho? ¿No has tenido más problemas? Siéntate, siéntate. Mire, resulta que... ¿Qué te parece esta idea? Yo quería... Pero no sé, me parece que este otro va a pegar. Con solo cambiar el texto, sirve para cualquier ocasión. Está inspirado en la diosa Siva.
Anoche me acosté tarde, trabajando. Tanis, ¿no podrías traer un poquito de café? Mire, señor Ramos, vaya, esto no es un asunto complicado. Pero sí, usted sabe cómo son las cosas. El otro día yo fui al de Patrán para que me pusieran un cuño en el documento y me lo pusieron, pero se olvidaron de la firma. Sí, sí. Entonces yo pensé, como usted tiene amigos... Perdón, acá, dame acá. No es nada más que una firma para... ¡Un momento, señor Ramos! Vaya, pero no era una firma lo que tú querías. Sí, claro. Hay que levantar ese espíritu. ¿Tú no haces ejercicios, Juanchín? Bueno, cuando muchacho allá en Santiago me regalaron un par de patines, pero como los únicos zapatos que yo tenía eran tenis, se me zafaba. Muy bien. Pues hay que hacer ejercicio, por lo menos 10 minutos. Permiso, Juanchín. Juanchín. Compañera, ya traigo la orden de sumación completa ahí. Mire, este es el nuevo modelo de planilla que usted me pidió. A ver, déjame acá. Mire, por favor. Sí, creo que está bien. Está bien. Mándame allí a la cuadrilla de Cheo. Yo voy enseguida. Entonces, ¿puedo traer ya el cadáver? ¿El qué? El cadáver. Ah, sí, creo que sí. ¿Me permite hablar por teléfono un momento? Tía, oye, ya está todo resuelto. Que ya está todo resuelto. Sí. ¿Cómo? Que vinieron unos inspectores de salud pública y están investigando. Sí, sí, claro. Sí. Andan dando vueltas por ahí. Bueno, tía, no te preocupes, que ahora sí todo está resuelto. ¿Vamos? Sí. Hasta luego. Bueno, ¿puedo traerlo ya? Sí, a eso vamos. Creo que está listo. Sígame, sígame. Oiga, espere. ¿Pero a dónde vamos? Oiga, ¿qué hacen ahí? ¿No es allí? Sí, sí, pero primero tengo que traer el cadáver. No, primero hay que abrir la tumba para exhumarlo. No, no, ahora hay que enterrarlo. Oiga, oiga, no van a exhumarlo. ¡Ay! ¡Ay, ay, mi madre! Oiga, espere. Ya está. ¿Qué? ¿Dónde está? Pero, óigame, óigame. Pero si eso es lo que yo le estaba diciendo, que el cadáver yo lo tengo en la casa. Ah. ¿Comprende? ¿Cómo en la casa? Sí, sí, está en la casa. Ahora lo que hay que hacer es enterrarlo. No, esta es una orden de exhumación. Hay que exhumarlo primero. Pero si ya está exhumado, señor. Lo exhumé yo. ¿Cómo? Yo. Eso es usurpación de funciones. Violación de tumbas, robo de carne, vampirismo, necrofilia. Y aquí no me lo entierra. Sí que lo entierro. Ahora verá. Todo el cementerio. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!